Dale, dale los 100 dólares rápido, hombre, bebo. 200. Solo saca el billete. Así es, la patrona. Solo. No, ya le dio 20 dólares también al señor de las ruedas, de silla de ruedas. Al del Carmen. Ah, dice que ya lo dio a Mauricio, pero no creo mucho yo. No creo que lo haya agarrado. Quizás le dijo, decirle que ya me lo diste, quizás. No, nada más. Aquí estamos, aquí tenemos a Don Rigo por acá. Vos andabas por allá dando el dinero para soda. Ojalá que mandé a traer suficiente para todo. Un día 20. Cuatro. Porque vos no tenés que tomar, va. La tuya es un ahorro. Yo fresco voy a comprar. Vaya, pero ajá, aprovechando que tenemos a Don Rigo acá. ¿Cómo va el avance, Don Rigo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Ha pasado como cuántas semanas que han trabajado? ¿Como cuatro, cinco? Bueno, cuatro. Un mes y ocho días. Como, ajá, es que el proceso de venir a ¿cómo se llama? La fosa, que metieron la máquina, vinieron a ¿cómo se llama? El no, lo, cuando ponen la pita para ver de dónde para dónde. El trazo, ajá. Y ya después que empezó ya lo que es el trabajo. Como tres semanas más o menos ya pegando las paredes, ¿verdad? No. Dos semanas pegando las paredes. Teníamos una llenando. Ah, ok. Cambiarlo por Marvin. Sí. Cabal. Sí. De eso queremos. De eso queremos. De eso queremos. Imagínense que, vaya, algo importante que a veces no importa el cuántas horas trabajen, pero que sí sean productivas. Porque allá trabajan 8 horas, pero de esas 8 horas como que han trabajado 4 horas en el día. De nada sirve. No, porque usted, pero que fíjese, ahí dice que usted también, fíjese, como está acostumbrado de que ya la hacen hasta 5 semanas, usted, por eso le dijo 3. Ah, le dijo rápido 2. Sí. Le paga por día. Sí. Sí. Y es que la gente de acá es otro nivel. Como la vez pasada. Se escucha de 6 a 1, ya, pues, se escucha como que... Muy poquito tiempo. Muy poquito ahora. Pero como él dice, son corridos. Solo desayuna y después corrido. Pero lo mismo que usted está diciendo. Sí se ve. Mira, allá entran a las 7, va. Como a las 7:40, cada quien va a sentarse. A las 8. Y supuestamente el desayuno debería ser a las 8, pero a las 7:40 ya nadie está trabajando. Luego se llegan a las 8:30 y empiezan a levantarse. No, no, para que él diga. Le voy a terminar mi horario. Le voy a terminar el horario de ellos, del 4K. Va. A las 7:40 empiezan a hacerse los majes. Vaya, empiezan a hacerse las majes a las 7:40, que debería de ser a las 8, y deberían de ser 15 minutos, porque ajá, lo ideal que a las 7 ya vayan desayunados normalmente. Sí. Pero, chivo, a las 8:30 empiezan ya a agarrar sus cositas y otra vez a hacer mate. Luego están trabajando, así como están trabajando ellos, miren. Hacen dos paleaditas. Hacen dos paleaditas y se para uno con el otro, agarran las palas así como hilo. Yo así, miren, y así como ya lo aprendió hilo, viejo. Así como, miren, fíjense bien. Va, dos. Y la piedra arriba de la pala, el pie de arriba de la pala. Ahí, cabal, eso. Así. No, que le están quitando el trabajo. ¡Ey, pues, vivo! Ya vamos a avanzar bastante, va. Igualito. Y descansa el otro, mire. Luego se paran los dos así, ¿ve? ¿Cuántos días estoy trabajando yo con ellos, viejo? Decirle, no, si es que Marvin con piche de ellos. No, no lo dije. Marvin, con una libreta y la mochilita. No hay nada, vos. Nada, no se mueve ni nada. Ahí va camarón, tal vez se saca la soda. Ajá, eso dicen. Tal vez saca la soda. El partido fue de Chuy Verde. Eso hacen de verdad. Eso hacen. Sí. ¿Sabes qué le faltó? Empezar a hacer la cabuda, porque hacen 5 veces la cabuda para la soda. 5 veces al día. Hicimos un video de serie de esas, está viral, ¿sí? Cierto. Sí. ¿Qué no te conviene, Jorge? Vaya, entonces, no, hombre, eso no. Vaya, entonces, después a las 8:30 empiezan a trabajar. A eso de las 9, no a trabajar, sino que hacer la paja.
A eso a las 9:30 empieza, ahí va, pagamos pues, la cabuda para la soda. Sí, y mandan, okay. Me dijeron por ahí, mire, me dijo alguien de los que los ve, me dice, si 5 veces mandan a la tienda a comprar sodas y churros, es poquito, me dijo. Ajá. Luego a las 11:50 empiezan a hacerse los majes porque a las 12 es la hora del almuerzo. Se llega a la 1:30 y ahí cuando estaban trabajando en la piscina, en la hamaca, a las 1:30 a veces. Imagine, en la hamaca. Y el otro día estaba viendo las cámaras, yo vi que estaban en los lazos, se pasaban de un lado, se pasaban de otro. Ajá. Cuando ya van a ser las 4, cuando salen a las 4, a las 3 y media. A las 3 y media. Están ahí esperando que sí. Sentados. Mira, es que dicen que el trabajo hay que disfrutarlo, viejo. Bueno, sí, va, ahí tiene razón. No, pero eso depende porque yo anduve trabajando con dos tipos de albañiles y uno era huevón y otro era bien activo, que no le gustaba desperdiciar ningún momento. Depende del albañil, entonces, el encargado. Porque vaya, vamos a Freddy. Freddy sí trabaja. Sí, Freddy trabaja. El primer albañil con el que yo anduve, él a las 3:40 me decía, va a lavar todas las herramientas para que a las 4 ya estuviera limpio todo y solo nos fuéramos. El otro no. A las 4 a lavar. Pero ¿sabes qué es lo que le digo? Así como usted dice que mira las cámaras y que ellos ahí jugando en la hamaca. Uh-huh. Vaya, fuera bueno de que cuando trabajaran le pegaran duro, va. Uh-huh. Y si se quedaron unos 15 minutos, usted dijera... Sí, pues sí, es que merecido, obviamente, merecido. Aquí le dije a Freddy que no importa de que alguien esté en esta se concentra en su trabajo y está haciendo su trabajo. Así somos nosotros cuando vamos a la huerta, no le metemos y cuando ya usted llega, cuando ya estamos descansados. Qué casualidad que estamos descansados. Nosotros es diferente, porque nosotros no esperamos, no huevoneamos para que esperar la hora, sino que nosotros nomás dice usted vamos a ir al cine, más le metemos para irnos más rápido. Somos responsables. Eso, responsables. Así como Don Rigo, así como Don Rigo. Vaya, entonces. Personas como él hay todavía. Sí, todavía hay gente. Voy a dar una recomendación, va. Ajá. Susto, va. Mi cuñado, susto, le di por contrato. Una semana solo para hacer un arranque y una línea de blog. Y después ya vine y se lo di al papá de la Chiclín. En 2 días me lo terminó. Lo que él había hecho una semana menos en una semana es que vaya usted como no le conviene mucho hablar a los contratistas así, pero va que trabaja más cuando es por obra, va. Hablando de la cabal ya se sabe que sí, pues, pero obviamente iban cobrando más. Bueno, yo trabajo igual. Trabaja igual. Mismo, fíjate, okay. Que hora, va, eso es ser honesto, mire, porque es que mira, hablando así, vaya, si usted contrata a los mismos trabajadores de ahí del 4K, porque a veces van a hacer su trabajo después de las 4 de la tarde. En el día le agarran al suave para no cansarse, porque de las 4 en adelante tienen otro trabajo que trabajan de 4 a 7. Y ahí sí le meten. Ahí en la sin ver en la noche. Varios ahí de los que trabajan con usted me han dicho, puedo poner focos, instalación. Sí, todos saben hacer. En un día, aquel día como 100 dólares, en un ratito, como en una hora. ¿No? Uh-huh. Pero, ¿por qué? Porque fue por lo que te iban a hacer, va. Y era por obra. Pero ya ha sido lo mismo, al día se tardan una semana. Poner dos cámaras, va a estar toda la tarde. Ajá. Ahí, no termina. No termina en un día. Cama para ahí depende también de quién ama hacer su trabajo, porque supongo que... No, vaya, lo que él dijo está bien, va, porque él dijo, yo trabajo lo mismo, sea por día o sea por obra, y sí, va, o sea, la gente consciente así tiene que ser. Al final él queda bueno, porque, digamos, cualquiera lo va a contratar, le sale más trabajo. Sí, lo recomiendan. Cama, pero también yo siento que a veces depende de la presión que le ponga la gente de, por ejemplo... El encargado. Si ellos fueran huevones y ellos están viendo los dueños de la casa, va, sí, están viendo que no hacen nada... También hay gente que le pone mente y si no están trabajando, pues los corren y se van y ya. Pues sí, o terminan descontentos, porque a veces, por ejemplo, aquí no hay muchas opciones como para trabajar. Entonces imagínense, Don Rigo fuera huevón, ni modo, van a decir ahí Don Lolo, pues lo que hay. Ah, sí. Ah, no, me gusta hacer mala onda. Si él pudiera conseguir. La única manera para que trabajen es... Que todos se vayan y vengan nuevos. Bueno, mira, es la única manera. Porque si no, los viejos arruinan a los... Hasta buses, ¿verdad? La mesa, la del bañil.
Ajá, yo creo que sí. Muévela ahí a ver qué tan buena le sale. No, si para hablar de ella sos buena, va, pero para actuar. Yo también, yo quiero tener una compañera. Ahorita me puedo poner. Gama, pero mala onda ese dicho que usted tiene. ¿Cuál? Es que tiene razón. Los nuevos arruinan. Sí, es que es cierto. No, porque yo no he arruinado esta bicha. Estamos hablando allá. Yo no sé si mi papi trabaja, pero yo no la ando defendiendo. Es el trabajo de él. Sí, trabaja. Bien, a gusto trabaja. No lo ve, dice que... Yo no, yo me la quema huevoneada, viejo. Chinga, chinga. Hola, el caballo, pues ha montado todo el día y... No, pues ya vamos a llevar otro caballo más a tu papá, chinga. Digo a tu papá. Sí. Sí. A eso le dije, mañana vamos a traer otro caballo. Le ah, decirle que tenga listo dónde lo vamos a dejar porque vamos a llegar tarde. Solo así para el bote. No me van a hablar de porque. Vale, entonces Carmen, concentrate pues en lo que estamos. ¿Qué? No sé por qué se pierde. Carmen, concentrate, hija. Vaya pues ahí, pregúntale a don Rigo todo lo que, todas las dudas que ustedes tienen. Vaya, primeramente, antes de llegar a lo que queríamos saber con aquí todo, ¿cómo vamos? ¿En cuánto tiempo cree que...? Lo que estaba preguntando. Ay, qué duro. Ahí te la pues. Ay, no, qué guay. ¿En cuánto tiempo cree que se va a terminar? Le está preguntando, ¿eh? El mañana va a quedar terminado ya. Es la duda que yo tengo. Ah, es tu duda, entonces. Ah, vaya. Vaya, pero entonces le hago la pregunta que... Queríamos saber la de... Empezar así como que, ¿cómo vamos? ¿Cómo ve el avance? ¿Vamos bien? ¿Lo felicitas o no lo felicitas? ¿Tú tuvo algún inconveniente por ahí? Demás. ¿Cómo? ¿Ah? Gran avance. ¿De qué hay? Solo... A ver. Para, si te pregunto a vos... Solo los pozos no se trabaja igual. Ajá. Ya, es más lento, sí, cierto, hay cierto. Hay que poner andamio. Ya está muy alto, ya. Allá abajo, pues, a veces si el ayudante está ocupado en otra cosa, uno agarra los ladrillos y los lleva, pero ahí hay que... Ah, usted en su caso, pero si volvemos a hablar de allá, no, hombre, si el ayudante no mueve una mano, el albañil menos. Tampoco. No, de verdad, así puede tener... Pobrecito Martín. Aquí a dos. Así puede tener... Rigo. Rigo, le puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de hacer una casa de ladrillo a de bloc? ¿La diferencia económicamente o qué? Oh, no, en... En el trabajo, en el tipo de... No, en lo caliente, porque muchos dicen que cuando hacen eso porque es más fresca, ¿es cierto? Carajo, ¿con qué? ¿O es lo mismo? Leche. Bueno...